Al cuarto trofeo Atlántico, el regional de Atirca. Espero que en el día de hoy se lo pasen bien, disfruten y que estén lo más cómodos posibles. ¿De acuerdo? Lamento lo primero pedir disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido. Hemos cambiado un poco los horarios. Ya saben todos perfectamente que la culpa la tiene Estefan. Y... no, es broma. Los calentamientos los hemos pasado para después para no tener un parón importante en medio. ¿De acuerdo? Nada, solo quería comentarles que ahora en unos meses Atirca cumple... ¿Cuánto? 5 años. Cinco. Algunos de aquí somos mucho más veteranos que esos, pero bueno, hace 5 años nos unimos para, de alguna forma, poder seguir promocionando el tiro con arco hasta sus últimas consecuencias en un entorno que por entonces era complicado. Hemos trabajado un montón, hemos tenido alegrías, hemos pasado momentos difíciles. Pero en definitiva, poco a poco, los clubes hemos ido derivando esos muros que teníamos hacia un interés colectivo para que lo que antes era beneficio para unos pocos deportistas, pues ahora pueda ser para muchos, ¿no? En definitiva, ahora en Atirca este año, en las actividades de Atirca han participado más de 200 arqueros. En la liga que hoy vamos a entregar los trofeos han participado 150 y pocos. Y de esos 150 y pocos hoy van a estar representados aquí algo más del 40%, ¿no? O sea que vamos bien, que solo han sido 5 años y nos vamos asentando cada vez más como un medio de promoción deportiva importante, o por lo menos para estar todos contentos. Muchísimas gracias a todos los que han estado implicados en este desarrollo, los presidentes de los clubes, gente de los clubes, monitores, entrenadores, todo el mundo que ha tenido algo que ver con esto. Bien, acto seguido. Yo quería presentarles a Carlos Ester, concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas. Es quien ha tenido el gran detalle de mantener las autorizaciones para que podamos usar esta instalación, para que podamos seguir manteniéndola y mejorándola para todos los arqueros. Y bueno, ya ha venido hoy a apoyarnos en el acto de entrega de trofeos de la Liga y la inauguración del campeonato, que lo haremos sobre la marcha, no se me escapen cuando acabemos con la entrega, ¿vale? Le paso la palabra a Carlos. Muchas gracias. De todo, felicitar, bueno, pues a la organización y al club por esta organización de este torneo. Sabemos cómo es, ¿no? Determinados deportes que siempre pues no tienen el mismo número de seguidores como puede ser el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tiro al arco tiene una gran cantera aquí en Las Palmas de Gran Canaria y la tiene pues gracias a club y a sitios como este para poder seguir desarrollando este deporte. Es un deporte, desde luego, que como vemos, coge a todas las personas, a todas las familias, a niños, a grandes, a mayores, y por lo tanto es una de las políticas que desde luego desde la Concejalía de Deportes se intenta fomentar deportes que sea para todo el mundo. Por eso yo creo que estamos de enhorabuena, y al tener sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria otra edición de este torneo a nivel pues regional, donde vemos y sentimos que el tiro al arco está vivo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso seguirán contando con el apoyo de Las Palmas de Gran Canaria, de su ayuntamiento, para seguir realizando esta actividad deportiva. Simplemente que gane el mejor y que sobre todo pues haya ese fair play y esa competitividad, que seguro que la hay, y que vuelva a repetirse en sucesivos años este torneo. Muchísimas gracias. Bueno, como hoy estamos de agradecimientos, y aunque a mí me coja parte de toda esta historia, pero no puedo pasar sin agradecer especialmente al Club Deportivo SEO, de la mano de Loreta, obviamente, por todo lo que se ha hecho en esta relación, por la organización de esta competición y por nada que todos ustedes no sepan. Así que, como yo sé que no le gusta ni un poco, que ella sabe que no hay manera que se esté callada, pero le das un micro y no sabe qué decir. Así que le paso el micro a Loreta. Hablamos en casa. No, cantar menos. Muchísimas gracias a todos por venir, especialmente a los que han venido de fuera, que sé que bueno, lo típico, que cuesta un poquito más, y el hecho de venir se agradece muchísimo. Así que nada, pásenselo bien, disfruten de la instalación, disfruten del trabajo.
darle las gracias a Fernando por toda la organización, no solamente los del CEO, sino también los de Atirca, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Pues nos hacemos la pelota entre nosotros mismos, ¿no? Bien, voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es leer algo que quiero decir. Vale, entonces, Coleta me va a ayudar. Sí, pues la letra es grande. No es que sean muchas hojas, es que me niego a ponerme la gafa. Por Dios. Bueno, hay quien dice, y que yo estoy de acuerdo, obviamente, que de bien nacidos ser agradecidos. Así que me gustaría, antes de proceder a la entrega de trofeos, que lo haremos ahora mismito, tener un pequeño detalle con una institución del deporte canario que quizás no haya tenido todo el reconocimiento que se merece. De otra niña. ¿No? Desde nuestros inicios en el club, cuando organizaron una competición a la que asistíamos 10 arqueros, era un éxito, que eso ocurrió, ¿eh? Algunos no lo saben, pero ocurrió, pasando por nuestro crecimiento hasta convertirnos en sus momentos, en el año 2006-2007, en el tercer club más grande de España, viendo nuestros éxitos locales, los regionales, los nacionales y alguno internacional que también hubo, apoyando nuestra reconversión tras los malos momentos, que también los hubo y muy intensos, y nuestro renacimiento dentro de Atirca, en fin, que siempre apoyando el deporte canario, iba a decir minoritario, pero ahorita siempre me dicen, no, alternativo. Digo, bien, pues no, siempre apoyando al deporte canario alternativo, como es nuestro caso, hemos tenido el privilegio de contar con un periodista, que si me permite, José Luis, más cabezón que ninguno, a la hora de mover cielo y tierra para promover o promocionar dentro de sus posibilidades los deportes alternativos. Así que, por favor, les ruego un fuerte aplauso para José Luis López y su canal deportivo. No te jale. Solo les quiero comentar, y es que una anécdota del día, que cuando le mandamos la invitación esta vez le dijimos, mira, vamos a hacer esto y tal, y dice, pero esta vez vente tú, porque siempre que le llamas manda a alguien, sin ninguna duda, a veces viene él, pero vente tú. Bueno, pues vino perfectamente a las 9:15 del sábado de hace 2 semanas. Para una vez que mandamos las cosas con tiempo, que siempre estamos apurados. En fin, le dejo a José, que seguro que quiere decir algo. Bueno, muy bien. A mí no me gusta hablar, no estoy acostumbrado a los medios. Pues parece que a veces en mi vida privada es que no cojo un micrófono. Bueno, como decía Fernando, el tiro con arco con el canal deportivo ha estado mucho tiempo, hemos estado con ellos y efectivamente cuando en aquellos terrenos que se le podía llamar terrenos, recuerdo Arucas y recuerdo muchísimos sitios. Y efectivamente que había muy poquita gente en el tiro con arco, pero el canal deportivo siempre, bueno, o siempre ha intentado, eso es lo de cabezón. Yo creo que toda la gente que está en el canal deportivo somos cabezones, a pesar de que ahora estamos en momentos duros, incluso para el canal deportivo, de que esos deportes, los otros deportes, nosotros lo tenemos bien claro en el canal deportivo, los otros deportes que no son el fútbol y el baloncesto, sí, alternativos, otros, es decir, los medios de comunicación, bueno, pues prácticamente pasan de ellos, y me duele decirlo como periodista deportivo, que nosotros cuando nacimos en el año 93, la idea principal fue que esos deportes que no salían en ningún lado de la televisión, bueno, pues que tuvieran un hueco, que tuvieran de forma desinteresada y de todo corazón que tuvieran un hueco en televisión, que de alguna manera era la forma de promocionarse y de conseguir un poquito más de fuerza, incluso con los políticos deportivos, porque no lo digo por Carlos, que Carlos es una persona muy implicada en el deporte, pero en aquella época si no salían en televisión no eran importantes, y entonces muchas veces los apoyos venían a través de que se vieran los deportes en televisión, y Canal Deportivo lo hizo, y después de casi 20 años pues seguimos con la misma idea, con la misma cabezonería, y vamos, el tiro con arco siempre ha estado muy pegado a nosotros, y en el caso de Fernando y Loreta, bueno, que son dos locos, entre comillas, de este deporte, bueno, hemos estado también pegados y apoyándolo, y seguimos, bueno, estos son unas instalaciones que yo no las conocía, sí cámaras nuestras, y de verdad que me ha impresionado, después de llegar por ahí a Arucas, aquellos terrenos que eran
prácticamente la selva y ahí se tiraba como se podía. Esto de verdad es un lujo y espero que el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas, bueno, pues siga apoyando y que se mejoren estas instalaciones y que queden definitivamente para el tiro con arco, que yo creo que sería un, bueno, un punto muy importante para este deporte. Gracias y bueno, que esta competición, que gane el mejor y que se lo pasen muy bien. Gracias por todo. Bien, penúltimo punto nada más, y sigo leyendo, y esta vez tengo que hacerlo, porque es que si no, ni remedio. Venga, ahora nos gustaría recuperar una tradición que hasta el año 2008 existía en el club, y que un poco la habíamos dejado de lado, y era dar un reconocimiento especial a alguna persona que de alguna forma hubiera destacado en nuestro entorno por su actitud, por su forma de enfrentarse al deporte o por su valía. Quienes vivimos en el entorno deportivo, promocional, que es esencialmente a lo que nos dedicamos nosotros, sabemos que no todo siempre es ganar. La actitud y no aptitud, es un don del que no todos disponemos en exceso. Esa actitud que nos hace superarnos en momentos difíciles, que nos hace estar buscando nuevos retos continuamente, que no conoce un no puedo, que hace sentir bien no solo al deportista que tiene al lado, sino a cualquier persona que se le acerque. Este es un reconocimiento del Club Deportivo SEO, en nombre de Loreta, porque no le gusta hablar, a esa persona que cada mañana consigue que algunos nos merezca la pena abrir el Facebook y leer frases como: estoy convencido que será una buena semana, a la espera de sorpresas agradables. Muchas veces no se consigue lo que queremos, sino lo que merecemos. O nunca perdamos la ilusión, la pasión, el afrontar de manera decidida y sin miedo nuevos retos. Y últimamente una de las que más me han gustado, sobre todo por las épocas que vivimos, que me quedo con ella, que dice: lo más revolucionario de hoy en día es conservar la alegría. En fin, Javi, gracias por enseñarnos a vivir. Bueno, ahí donde le ves es reportero, que yo lo he visto, reportero de baloncesto, entrenador de baloncesto, piragüista, ha hecho submarinismo. Lo del tiro con arco es una de las cosas más fáciles que ha hecho últimamente. Le paso el cachivache. O sea, no solo me da unas palabras o me da un reconocimiento que no esperaba, dijo: ven por aquí si puedes. Pero yo tengo que, da igual que con Loreta, no hablaré en su casa, pero en otro momento le cantaré las 40 por esta encerrona, porque no me lo esperaba. Y bueno, no me considero Guillermo Tell, vengo aquí a hacer el indio, ¿vale? Espero que nunca me pongan una manzana, cambiaré la manzana por un melón, más que nada por seguridad de los posibles arqueros. Me dijeron que si acordonaban la zona a la policía o cuando yo tirase, pero bueno, he mostrado que no es así, ¿vale? Incluso podré tirar casi a oscuras, dada mi solvencia con el tiro con arco. Y bueno, para mí ha sido una experiencia, o es una experiencia estupenda la del tiro con arco, de los deportes que más me han enriquecido, pero sobre todo conocer a Loreta y Fer, la calidad humana que tienen estas dos personas, son maravillosas, con lo cual estoy súper agradecido, ya no solo por el deporte en sí, sino por conocerlos a ellos dos, que me parecen dos personas extraordinarias. Me conocen todos, saben cómo soy. ¿Cómo dice? Todos me conocen ya, saben cómo soy. Solo me he olvidado de imprimir los resultados de la liga. Bueno, ¿quién quiere un trofeo? Rifamos trofeo. Sí. Todos tienen derecho a ganar. Bueno. 2 euritos nada más. Sí, mira, tenemos que poner una tarima flotante.
Bien. Pues vamos a proceder a la entrega de trofeos, ¿vale? De la liga no están todos, algunos no han podido venir, pero bueno, siempre alguien recogerá los trofeos en representación y se los llevarán donde sea necesario. Vamos a empezar, para que no se pongan nerviosos, y al final me tuve que poner las gafas. Por lo más pequeñajo. ¿Vale? Y tenemos primer clasificado de la Liga Absoluta 2012, menores de 12 años, que este año, por cierto, hemos batido récord, y la participación ha sido de 24 enanos, a Ashley García. Segundo clasificado, Álvaro de Diego. Eberto. Eberto Portillo. Y tercer clasificado, recoge el presidente de su club, Iván Álvarez. Yo no tengo culpa de tener un salario médico. Tú tienes más de 12, ¿eh? Vamos, tres y ya, ¿eh? Sí, nada, tengo problema hormonal. Mi niño, ¿qué comes? Tú te subes. Leche de cabra. La leche de cabra. No, él te está dando la José, ¿vale? Ya, ¿no? Bien, pasamos a longbow. Longbow es para los de aquí. El longbow es el arco recto, el más tradicional, como el de Robin Hood. Ese sí. La escoba, el palo con cuerda. Ese. Primer clasificado, José Antonio Platero, lesionado. Recoge Jesús. Segundo clasificado, Tomás Marrero, que no pudo venir desde Tenerife. Juanmi se lo llevará para allá. Y tercer clasificado, Juan José Castellano. Que sí. Bien, pasamos al tiro instintivo y tenemos primer clasificado Jesús Martínez y recoge Jesús Martínez. Segundo clasificado Andrés Castán. Oye, Andrés, ¿qué te pasa? ¿Cómo mejorar? El de Fuerteventura tampoco pudo venir. Había presupuesto solo para Campeonato Canarias de principio de mes. Y tercer clasificado, José Francisco Marrero. Mira, Juanmi, tu club ya se está pasando, ¿eh? Bien, pasamos a arco compuesto.
En arco compuesto tenemos primer clasificado a Eduardo Bordón. Coge Eduardo Bordón. Segundo clasificado, Guillermo González. No está, no. El del pelo. Eso es que he hecho a Loreta del segundo al cuarto, ¿eh? Exactamente. Nadie para pelo. Mira, que tienes más caballo. Hubiera ganado mucho punto con Loreta. Muy poco caballo. Eso. Tercer clasificado, Julio Delgado. Joder, pesado. Para su salón. Bueno, pasamos a arco olímpico y con esto terminamos el acto de entrega de trofeos. Les recuerdo que según acabemos nos vamos a la línea de tiro, ¿vale? Primer clasificado de arco olímpico, Juan Miguel López Solia. Recoge Juan Miguel López Solia. Bien, segundo clasificado, Iván Parrilla. Ahora sí. Y tercer clasificado, Diego Ansechi. Estoy fotogénico, ¿eh? Sí, ¿no? Va a ir cargado para allá. Muy bien. Bien. Señores, a sus arcos. Carlos apretará el botoncito de inicio de la competición, ¿de acuerdo? Estamos con Carlos Ester, concejal del Ayuntamiento, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos asistido a esa entrega de trofeos. Carlos, me imagino que con estas instalaciones, que yo imagino que el Ayuntamiento pues, potenciará, pero por lo menos el tiro con arco tiene una sede permanente y también consigue que se promocione este deporte. Sí, efectivamente. No todo es el fútbol o el baloncesto, hay muchísimos deportes con muy buena cantera en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues entre ellas el tiro al arco. Y bueno, pues aquí tenemos una instalación donde hoy se viene a disputar ese campeonato regional. Vienen personas de todas las islas, las siete islas canarias, a competir en este torneo que ya es el cuarto año. Y por lo tanto es un honor para Las Palmas de Gran Canaria que haya club como el CEO y que haya una afición a tiro al arco, como vemos hoy, la verdad que muy buena, una gran cantera, hemos visto niños de todas las edades, y que sea aquí en la ciudad. Yo creo que eso es síntoma de que hay numerosos deportes y que no todos son siempre a dos y tres, sino que hay de todos los deportes en una ciudad como la ciudad de Canarias. Estas instalaciones que son del Ayuntamiento se van a potenciar, se va a mejorar. Sí, por supuesto. Bueno, estamos en una situación, como bien sabemos, económicamente pues difícil, ¿no? Y la situación ahora mismo no lleva a crear nuevas instalaciones, por lo tanto sí lo que lleva es pues a cuidar y a mejorar lo que son las instalaciones que ya están hechas. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento y en colaboración con el Club CEO, que es el que lleva un poco lo que es también el mantenimiento de la
instalación, pues intentar en combinación entre administración y los diferentes clubes, como hay otras disciplinas deportivas que también así lo hacen, pues intentar cuidar y mejorar las instalaciones. Pero siempre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ahí para apoyar y para poner su granito de arena en lo que pueda para poder mejorarlo, no solamente esta, sino cualquiera en la ciudad. Por último, Carlos, ¿cómo estás viendo nuestra capital? A pesar de toda esta crisis económica, por parte de la Concejalía de Deporte, haciendo muchos esfuerzos. Se están haciendo muchísimos esfuerzos, como bien tú dices, económico. Al final todo es dinero, pero tampoco lo es todo, mirándolo bien. Tenemos que darnos cuenta de que el deporte se puede practicar con muy poco dinero. Hay deportes que requieren una capacidad económica mucho más grande, pero haciendo esos esfuerzos entre todos, entidades privadas, administraciones públicas, clubes, etcétera, etcétera, se va sacando el deporte poco a poco y se van siguiendo haciendo esas competiciones deportivas. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está apostando muy fuerte por todas esas macroeventos deportivos que salen a la calle. Hemos hecho ya numerosos eventos, no solamente de maratón, la bicicleta, etcétera. Hemos apostado también por esos deportes donde practique el deporte toda la familia, los niños, los jóvenes, los padres, los abuelos, porque entendemos que es una forma también de promocionar la actividad deportiva en la ciudad. Ahora mismo, como tú bien dices, la situación no es la más boyante, pero sí se están haciendo cosas y yo creo que en estos últimos años, en estos dos últimos años, el deporte en la ciudad de Las Palmas ha crecido y está creciendo aún más. Y el Ayuntamiento, desde los límites económicos que tienen, como cualquier otra administración, está realizando toda clase de eventos deportivos. O sea, ahora mismo, evento deportivo o programa de evento deportivo que se presente y que se ponga encima de la mesa de mi despacho, normalmente, casi siempre, y estamos hablando de un 99%, tiene una salida para su realización. Por lo tanto, entendemos que esa es la política, ¿no? El hacerla, y siempre lo digo, con muy poco dinero, pero con mucho esfuerzo, con muchas ganas y sobre todo pues con la voluntad de todos. Y se están sacando las cosas adelante. Pues, suerte, Carlos, que se siga así en esa política, que yo creo que el deporte en el fondo es el que lo va a agradecer y sobre todo el deporte. Pues, muchísimas gracias y gracias a ustedes, como siempre. Nunca me cansaré de repetirlo, el canal deportivo, la labor que haces tú y tu equipo, para el deporte la mejor labor que se puede hacer. Trasladan a todos y llevan a las casas de cada uno pues este tipo de actividades que muchas veces son desconocidas, muchas veces las personas no saben que se realizan este tipo de campeonatos de Canarias en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, y gracias a la labor que haces tú, que hace tu equipo, que hace el canal deportivo en general, pues lo llevan y lo dan a conocer, que yo creo que es la labor más importante que se puede hacer para el deporte. Muchas gracias. Fernando Hípola, presidente de ADIRCA y bueno, uno de los causantes de este campeonato regional, de esta entrega de trofeos y de todo este tinglado, incluso de estas instalaciones. Fernando, yo me imagino que al ver estas instalaciones como están ahora mismo, después de ese predicar por el desierto y ese camino por el desierto durante muchísimos años, uno se siente bien. Sí, evidentemente. Ha sido mucho trabajo, muchos años de estar en los agujeros más extraños tirando con arco, como tú sabes. Y bueno, y ahora pues estamos aquí en la instalación, estamos intentando arreglar esto un poco. Estaba muy abandonado al principio. Unos compañeros de béisbol que están en la instalación, pues bueno, han intentado trabajar un poco. Y bien, autorización tras autorización para poder arreglarlo, porque está abandonado, lleva dos años largos abandonado, con lo que eso conlleva. Y bien, ahora estamos contentos. Ya tenemos una imagen agradable. Balance de la temporada, bueno, a pesar de la crisis y a pesar de toda esta economía. Sí, curiosamente, nosotros, por lo menos en lo que a la asociación se refiere, ha crecido bastante. Y a nivel de lo que podía hablar con los clubes, y el nuestro, especialmente el de aquí, ha crecido también bastante. Este año solo las actividades nuestras han participado más de 200 arqueros y ha sido récord respecto al año pasado. Así que en ese sentido la gente está dedicando más tiempo al ocio que lo que deberían hacer. Y sobre todo el deporte. En el fondo, pues forma. A partir de aquí, Fernando, ¿cómo se presenta el deporte? Pues muy bien, nosotros siempre estamos innovando continuamente, hemos creado nuevos sistemas para que se incorpore pues más personas con problemas de atención, con problemas de discapacidad física. Hemos, por el incremento en la cantidad de niños, que antes no había muchos, pero ahora hay un montón, hemos tenido que sacar unos sistemas de handicap que utilizamos para las mayores, que es algo parecido para niños de niñas, para que compitan entre ellos, que se divierten mucho más, que están mezclados con los demás. Y bien, ahora se acaban las ligas de esta temporada.
En noviembre empezamos la temporada de sala, pero ya acaba el año que viene, el 2013, y vuelta a empezar. Temporada de sala, temporada de aire libre de 2013. Pues desearte lo mejor, Fernando, y que siga este deporte pues subiendo, que como tú recordabas, en el momento de la entrega de aquellos 10 arqueros, estamos hablando de 200, 300 arqueros, yo creo que ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. Se agradece trabajar y que la gente lo acoja tan bien y disfrute, ¿no? Porque al final lo que hacen es divertirse, practicando un deporte. Pues gracias. Deporte alternativo. Sí.